La Iglesia del Temple de Valencia acoge hasta el 11 de mayo una exposición itinerante sobre los milagros eucarísticos más destacados del mundo, que fue diseñada por el joven beato italiano Carlo Acutis para resaltar el valor de la Eucaristía y la presencia de Jesús. Precisamente nuestra diócesis ya cuenta con una reliquia del beato italiano que se ha convertido en un referente para la juventud. Fue entronizada en la capilla del Centro Educativo FASTA Madre Sacramento de Torrent. Carlo Acutis murió con 15 años a causa de una leucemia. Destacó por vivir la enfermedad con entereza y con fe hasta el final. También mostró un gran interés por los milagros eucarísticos. Tanto es así que impulsó la exposición itinerante que recorre todo el mundo recordando al joven beatificado en el año 2020. La muestra se puede visitar todos los días de 5 a 7 y media y en ella figuran algunos de los milagros eucarísticos producidos en la diócesis de Valencia, como los de Alboraya, Almásera, Alcoy, Moncada o Silla.